nos vamos para el campismo? Tenemos que aprovechar las vacaciones. Y allí, en la base de 2 semanas, en Viñales, se pasa bien. ¡Viñales! ¡Me parece bien! ¿Pero en qué nos vamos? En guagua, ¿no? ¡Qué guagua, ni guagua! ¡Nos vamos en bicicleta! Así hacemos ejercicio y vemos los paisajes. También podemos atravesar por el bosque. ¿Y si nos agarra la noche? Oye, nos paramos donde quiera. Pero, Juanito, en Cuba no hay animales feroces. A lo mejor le tiene miedo al coco. ¡Ostras, qué casualidad! Por fin las vacaciones de verano. ¿Cuántas materias rendiste este año? Microbiología por curso libre, anatomía y fisiología patológica. Eres humoroso, Ernesto. ¿Tú puedes rendir más? Así está bien, tita. Además de la medicina, me interesan otras cosas. ¿Otras cosas? ¿Como cuáles? Conocer el mundo, tita. ¿En qué vas a viajar? ¡En bicicleta! ¿En bicicleta? ¿Cómo lo oyes? Que se cumplan nuestros deseos en este año 1950 que está por comenzar. Ernesto va a ser el primero en cumplir sus deseos. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer, Ernesto? Me voy de viaje en bicicleta hasta Córdoba. ¿A Córdoba? ¿En tu bicicleta? Presumo que solo llegarás al pueblito más cercano. Él va a llegar un poquito más allá de la ciudad. No saben que Ernesto es mi héroe. Yo no le veo la gracia. No sé exactamente la distancia, pero debe ser lejos para ir en bicicleta. Unos 700 kilómetros. Tu mamá tiene razón. Debías tomar un tren. Ya lo tengo decidido. Me voy en bicicleta. En tren no es lo mismo. Hemos tomado esto muy en serio. Y sinceramente, no creo que llegue más allá de Zárate. Eso tiene más lógica. Pues deben ser unos 95 kilómetros. Ya verán que llego y les mandaré fotos de todos los lugares por donde pase. ¡Adiós! ¡Deséenme suerte! ¡Qué bárbaro! Por fin, ¿vas al campismo? ¿Van en guagua? ¡Qué guagua, mamá! ¡Nos vamos en bicicleta! ¿En bicicleta? Y voy a tomar muchas fotos para que las veas. ¿Qué distancia hay de aquí a la base de campismo? Unos 160 kilómetros. ¡Contra! ¡Eso es una bobería! Thank you.